La plática va orientada y se hizo por eso un cambio de nombre. Yo me dedico a cirugía endoscópica y cirugía de base de cráneo. Entonces, evidentemente, todo lo que platicaremos hoy va en relación a algunas herramientas que han cambiado la perspectiva de este tipo de cirugía, pues, en el transcurso de los últimos 20 años y con un paso acelerado en los últimos 5. Específicamente hablando en relación a innovaciones tecnológicas que han tenido un impacto significativo en cómo se hace esta cirugía comparándola con cómo se hacía hace 5 o 10 años, pues principalmente está basado en estos tres elementos que están escritos. Cambios importantes en la instrumentación, el tipo de herramientas que tenemos para realizar este procedimiento, que obviamente deriva en cambios en elementos o herramientas que son anguladas, que son uso motorizado, multidireccionales. Evidentemente, el cambio en visión, que es algo que ha sido trascendental para la identificación de múltiples situaciones, tanto de riesgo como para la misma realización del procedimiento quirúrgico, con el advenimiento de cámaras de alta definición, 4K, la tercera dimensión, que ya va quedando un poquito más relegada inclusive en este esquema. Y evidentemente, a lo que nos centraremos el día de hoy es a cómo ha ido innovando y cómo ha ido cambiando el panorama y la perspectiva en relación a los sistemas de navegación que tenemos. Inclusive haremos un poquito al final de algunos sistemas que tienen una integración con realidad aumentada, que si bien en un principio era un poco futurista y se veía poco plausible el que se pudiera tener esto ya aterrizado en un contexto de cirugía y de lo que vamos a realizar, pues evidentemente va a ser algo que va a formar parte de nuestra práctica en algún momento. Como cualquier tecnología, en el momento en el que sale, el costo llega a ser restrictivo para estas situaciones y obviamente va a caer en un uso cada vez más común conforme vaya cimentándose su utilidad en el campo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy y cómo lo quise dividir? Evidentemente, el que hagamos una definición específica de qué significa una cirugía guiada por imagen, la nomenclatura que se adoptó de los Estados Unidos, en neuronavegación, en realidad no tiene que ver específicamente nada más con estructuras neurales o para el neurocirujano, sino que tiene un contexto más amplio. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de esta tecnología? Que eso ya también está bien establecido. ¿Cuáles son los tipos de neuronavegadores o de equipos para navegación por imagen? Algunos ejemplos concretos con casos clínicos que espero sean de su interés. Y al final, un pequeño apartado acerca de estas nuevas tecnologías en cuanto a la realidad aumentada. ¿Qué es en esencia un sistema guiado por imagen o una neuronavegación? Pues obviamente es el uso de un estudio, muy importante lo que está aquí escrito, que es preoperatorio. Aquí hay que hacer una aclaración de que la navegación con imagen no es en tiempo real con esta tecnología. Hay algunos centros en lugares muy avanzados, en Pensilvania, donde tienen suites quirúrgicas, donde tienen resonadores, donde tienen tomógrafos, donde se hace el estudio en tiempo real y que evidentemente tiene una indicación específica. El costo es restrictivo, francamente, y en este contexto hay que entender que todo lo que nosotros veamos en la pantalla posterior al registro y obviamente al pareo que hacemos entre nuestro paciente que está en la sala de operaciones con el estudio que se realizó, obviamente es un estudio previo. Entonces, cuando nosotros realizamos cambios dentro de esa microanatomía dentro de la nariz, es muy probable que no se vean 100% reflejados en lo que nosotros vemos en la pantalla, y no necesariamente tiene que ver con un error o con el margen de error que tienen estos aparatos. Lo que hace es un traceo dinámico de la posición quirúrgica de ciertos instrumentos, y lo que creo yo es más importante y lo que quiero que se queden también con la idea, sobre todo los miembros de la audiencia que estén en lugares donde haya gente en formación, donde haya residencias, donde haya obviamente estudiantes de medicina, el hecho de que tenemos una reconstrucción y en tiempo real tenemos una visión en tres planos. En una plática previa, el doctor Cisneros mencionó algunos de los softwares que se utilizan, que son open base o que son gratuitos y que realmente facilitan mucho el entendimiento de lo que nosotros tenemos inicialmente como una información que es bidimensional, a poder hacer una proyección de estas estructuras
estructuras bidimensionales a poder crear una estructura tridimensional que después se hace el ejercicio traslacional de llevarlo del estudio de imagen a lo que uno va a ver en la cirugía. Esto realmente es algo que tiene un impacto específico en la curva de aprendizaje de este tipo de procedimientos. Nosotros, la especialidad que decidimos ejercer, tiene muchos espacios que son muy complicados, que son complejos, y que ese ejercicio traslacional para llevarlo a un conocimiento tridimensional es verdaderamente complejo. ¿Qué es lo que no hace? Es probablemente más importante de lo que estaba platicando previamente. Obviamente no nos actualiza las imágenes preoperatorias, y lo que hace realmente es, si nosotros buscamos activamente una referencia, la podemos identificar, pero no nos va a advertir de un riesgo inminente. Esto es importante porque en algún momento, cuando inició la tecnología, había gente, y esto dicho de primera mano, no me tocó a mí experimentarlo, pero había gente que sin utilizar un monitor, utilizaban microdebridadores, que son puntas navegables y que obviamente hacían parte de la cirugía totalmente a ciegas. Pues esto es un riesgo catastrófico y evidentemente no es para lo que está diseñado la aparato. Entonces, como cualquier otra tecnología, hay que ponerlo en el contexto para lo que está realizado y cómo nosotros le vamos dando esa posición específica en nuestra práctica diaria. Hablando específicamente de las indicaciones, y esto es extraído de las guías de la Asociación Americana, la Sociedad Americana de Rinología, ¿cuáles son los escenarios en donde nosotros tenemos justificado el uso de este tipo de tecnología? Pues los que ven aquí, desde cirugía de revisión, por la pérdida obviamente de estructuras anatómicas que son de referencia para la cirugía, hasta cuestiones en donde hay alteraciones de la base craneal, donde hay obviamente estructuras que son que están relacionadas a complicaciones mayores, donde tengamos que tener un poquito más de certeza, y obviamente esto cada vez se ha ido expandiendo un poco más en el espectro de que se expanda también nuestro alcance en la misma. ¿Qué es lo que le digo? Y esto es algo que revisamos de manera rutinaria con los residentes en el hospital. Es, tenemos que tener nosotros una estructura de análisis de riesgo de nuestro paciente previo a la cirugía. Existen diferentes mecanismos, diferentes checklists, diferentes situaciones en las que nosotros podemos hacer un análisis de todos los lugares donde podemos tener riesgo durante nuestro procedimiento. Cuál se use realmente es indistinto, mientras sea algo sistemático y obviamente cuando se elimine ese problema que es el pasar algo por alto, cuando obviamente son situaciones que tarde o temprano vamos a tener enfrente. Entonces, el sistema que nosotros utilizamos es un acrónimo que es, utilizando la primera letra de la palabra en inglés, pero es realmente útil, donde es la evaluación de la crimiforme con el Keros y las características, la lámina papirácea, semillas de onodio, estas semillas etmoidales que tienen una neumatización superior y lateral que normalmente pueden involucrar el nervio óptico, el esfenoides, el tipo de neumatización, la S también para slope, que en inglés quiere decir la angulación que tiene la base de cráneo, que obviamente una base de cráneo recta es mucho más segura que una base de cráneo que cae abruptamente conforme vamos teniendo un comportamiento más posterior en la cirugía, y E para las arterias etmoidales, proceso usinado, y para la pituitaria y algunas de las estructuras cavernosas que se encuentran alrededor. Ya lo mencioné previamente y por eso está resaltado, no es una herramienta para buscar de manera activa una estructura en el contexto de no tener el conocimiento de dónde se encuentra de manera preoperatoria. Es una situación de confirmación para que, estando en un lugar donde tengamos pérdida de estructuras anatómicas, pérdida de referencias, nos sirva como una ayuda para tener obviamente este plano de seguridad en el que tenemos que tener a nuestro paciente. ¿Cuáles son los tipos o cuáles son los sistemas que han existido? Le comentaba yo en la parte externa del salón cómo ha habido esta evolución en los últimos 20 años de sistemas que eran francamente poco amigables, que ocupaban mucho espacio, que dependían de muchos factores para que el grado de error fuera mínimo. Esto ha ido evolucionando mucho hasta ser algo que es muy compatible con los quirófanos que utilizamos en la actualidad y que nos van a permitir obviamente echar mano de esta tecnología
tecnología sin los costos que tenía previamente y sin las características específicas que requería, desde el tipo de estudio de imagen que se utilizaba, las características que se necesitaban para que obviamente el paciente fuera candidato a ello, sin mencionar inclusive las cuestiones que nosotros vivimos día a día, que es el que se pueda cubrir, porque pues es una tecnología que es cara y que en algunos momentos no era cubierto por el seguro y que obviamente nos limitaba su uso en el paciente en el que necesitábamos utilizar. Los dos sistemas principales que existen son sistemas ópticos y sistemas electromagnéticos. Al final del día, ambos tienen pros y contras. En términos generales, el sistema óptico, normalmente con sensores infrarrojos que muy en un principio eran muy sensibles y con el simple hecho de cambiar la posición de la cabeza, movimientos que hacemos constantemente cuando estamos haciendo el procedimiento, hacía que se descalibrara el aparato y obviamente pues terminaba desesperando al cirujano que quitaba las cosas y terminaba haciendo la cirugía sin echar mano de la tecnología. ¿Cuál es obviamente de los contras que tiene? Obviamente este sensor infrarrojo que tiene algunos componentes de receptores en los instrumentos que nosotros vamos a utilizar, pues necesita una línea de visión directa. Cuando hay algo que interfiere en ese campo, evidentemente afecta el grado de error y obviamente el uso del mismo. El electromagnético, obviamente con uso de campos electromagnéticos que usan como referencia un punto fijo en el paciente. Anteriormente, esta es la tecnología previa de Medtronic, donde se utilizaba una banda con un aplicador metálico y que ahí era la referencia. En la actualidad esto se ha reducido a utilizar un pequeño sticker solamente en la frente que no quita nada de espacio y que no impide que nosotros listamos y preparamos a nuestro paciente. Inclusive no se tiene que poner en esa posición, se puede poner en diferentes lugares porque la referencia realmente va de acuerdo a la tomografía que se realizó previamente. También tiene sus contras, como el otro sistema, que es específicamente, y lo veremos un poquito más adelante, que necesitamos tener ese magneto que crea el campo electromagnético dentro de nuestro campo. Y en algunas ocasiones, si trabajamos en un equipo multidisciplinario donde hay gente que es zurda con un diestro, obviamente esto cambia la posición y uno tiene que estar haciendo ciertos ajustes que es algo incómodo. ¿Cómo se distribuye en el quirófano? ¿Cómo ocupa espacio y cómo nos acomodamos? Específicamente hablando en cuestiones que involucran cirugías a cuatro manos, donde hay un neurocirujano trabajando de manera concomitante con nosotros. Hay diferentes publicaciones. Esta a mí me parece que es muy descriptiva y le recomiendo leerlo simplemente porque da una imagen, una idea muy, muy clara de las cosas. Y esta es una descripción esquemática de cómo es un equipo de base de cráneo multidisciplinario, cómo se posicionan los diferentes aparatos, desde obviamente desde el equipo quirúrgico, las personas que asisten, el anestesiólogo, dónde está la visualización que vamos a utilizar. Y aquí es donde cambia un poco cuáles son las preferencias del cirujano. En este artículo en particular, la doctora Gillian Lee, que está en Toronto también en la actualidad, realmente ha cambiado la manera en la que se dispone esto, y les pondré yo algunos ejemplos de cómo lo hacía previamente y cómo lo estoy haciendo en la actualidad en el centro donde me desarrollo. De manera inicial, aquí está obviamente ya en una versión muy reducida el tipo de navegador que utilizamos, que es específico para otorrinolaringología, tanto para uso en senos paranasales como base de cráneo anterior, como base de cráneo lateral. Y si se fijan, evidentemente, pues es un equipo que en la actualidad no ocupa el espacio que ocupaba previamente y que nos facilita el que nosotros podamos combinar un display que sea amigable para el cirujano. En esta posición en específico, trabajando dos cirujanos con un ayudante, son pantallas alternas, el navegador a un lado de ellas y que nos permite obviamente el estar dirigiendo nuestra mirada hacia el sitio donde vamos a trabajar. Ese es el centro donde me entrené un año en Canadá. Este es exactamente lo que les comentaba yo, el electromagneto que está pegado a la cabeza del paciente, que está fijo a la mesa, que limita evidentemente si uno es cirujano diestro y se va a combinar el procedimiento con alguien que sea zurdo, pues obviamente el magneto se tiene que cambiar, se tiene que recalibrar, pero es algo que se puede realizar con relativa facilidad. Este es el tipo de posicionamiento al que están acostumbrados y que se utiliza de manera regular en la Universidad de Adelaide, en el Hospital de Queen Elizabeth, donde hice mi entrenamiento. Y si se fijan, no es muy diferente, pero por el tipo de equipo tratamos de tener obviamente esa situación en donde la visión directa obviamente sea con la pantalla donde vamos a trabajar y que sea fácil el desplazamiento de nuestra cabeza para poder tener ese equipo como referencia.
Hay un estudio interesante en el que hablan un poco de si había una sobreestimulación con diferentes pantallas y que esto pudiera tener un efecto de ansiedad en el cirujano o que afectara el modo de actuar, y realmente no es así. El tener esta situación nos permite muy fácilmente adaptarnos a estar trabajando en un plano principal y rápidamente tener una referencia si es que en algún momento queremos hacer un chequeo o hacer algún tipo de maniobra que implique riesgo. Ahí de manera diferente el mameto está cubierto por un campo quirúrgico, pero que permite trabajar de igual manera. Así es como estamos trabajando actualmente en el Hospital Español, y el equipo que tenemos es exactamente el mismo que utilicé en ambos países, y obviamente permite esta situación traslacional en la que una misma tecnología sea obviamente la que se utilice en diferentes lugares y que nos permite obviamente compartir experiencias y diferentes situaciones. El equipo, al ser amigable en ese aspecto, es sencillo de personalizar, y obviamente esto hace que todas las experiencias que se vayan teniendo sean reproducibles, y esto obviamente genera que esa curva de aprendizaje obviamente se acorte un poco más. Entonces aquí tenemos el carro de Car Stores que tenemos junto con la pantalla y con el equipo de Medtronic de navegación que es el que tenemos en el hospital, y obviamente pues cómo estamos divididos en el quirófano para el trabajo. En cuanto a la instrumentación, obviamente la manera de referir la posición del instrumento al equipo que estamos utilizando depende de estos marcadores. Dependiendo del sistema que se utilice, para sistemas ópticos, obviamente los receptores infrarrojos de cada uno de los aparatos sirven para hacer esta referencia. Esa es una de las ventajas del sistema infrarrojo, donde no se tiene que conectar absolutamente nada, y solamente por esa línea visual que hay entre el emisor y el instrumento nos puede dar la referencia de dónde nos encontramos. Yo, en lo personal, como lo mostré previamente, el que más utilizo es el set de instrumentos del sistema Fusion, que es electromagnético, y la verdad es que tiene una gama de instrumentación de la cual se puede echar una mano, inclusive parte de la disección, parte del entrenamiento. Al estar estandarizado estos sets de instrumentación, también nos permite el que en diferentes lugares podamos obviamente tener la accesibilidad al equipo. Hablando un poquito de medicina basada en evidencia, y siempre me gusta porque obviamente el contexto de la plática y lo que quiero que se lleven a casa es un poco de esta experiencia que se ha ido teniendo en el país, y lo que está disponible obviamente al alcance de su mano es saber en dónde es realmente una cuestión que sea aplicable, dónde es el beneficio añadido que tiene el que yo le incremente el costo de cirugía al paciente. Y obviamente todo esto tiene que estar basado en estudios que sean confiables, que tengan obviamente la tarea de divulgar información académica que tenga la capacidad de darnos la información para tomar estas decisiones. Voy a presentar un par de estos artículos que son revisiones de la literatura y que tienen recomendaciones basadas en evidencia, que en la actualidad es como vamos formando nuestros criterios, ya cada vez es menos válido en mi experiencia y en lo que yo hago y en mis puntos. En términos generales hay que ser y tomar este aspecto global de la experiencia que hay y obviamente echar mano de ella. Esta guía publicada en el 2013 fue multiinstitucional, pero comandada por Vijay Ramakrishnan, que está en la Universidad de Colorado, con gente que se dedica a hacer mucha publicación de medicina basada en evidencias, y que siempre vale la pena porque nos dan puntos muy concretos de por qué sí, por qué no y cuál es el nivel de evidencia que existe. Lo que ellos sacaron fueron 6 estudios, los que cumplieron los criterios evidentemente que ellos estipularon, 4 retrospectivos, 2 prospectivos, que variaban un nivel de evidencia de 2 a 4. Y obviamente se hizo la revisión de la literatura utilizando las bases que están ahí escritas. Específicamente las recomendaciones que a nosotros nos importa, ¿cuáles son? ¿En qué tiene un efecto o cómo se comporta el uso del neuronavegador o del navegador por imagen en específicamente la prevención de complicaciones quirúrgicas, que fue el punto principal que ellos pusieron para su estudio? ¿Y por qué? Porque es muy importante, que al final del día lo que uno comenta con el paciente y la seguridad que le da uno es que puede tener el control sobre ciertas variantes y sobre ciertas situaciones que pueden poner en peligro al paciente.
El grado de evidencia agregado que ellos encontraron con estos estudios que lo comenté era un grado B, con obviamente el grado más alto de evidencia siendo 2A. El beneficio obviamente es potencial para disminución de complicaciones quirúrgicas mayores, esto es importante mencionarlo, porque obviamente está enfocado a lesiones de arteria nodal anterior posterior, de arteria carótida interna, lesiones orbitarias, obviamente lesiones de nervio orbitario, fístulas de líquido cefalorraquídeo, situaciones que tuvieran un impacto detrimental en el paciente y la recuperación morbi mortalidad añadida postoperatoria. Obviamente en información anatómica en casos de revisión, ¿cuál es el riesgo? Y bueno, lo ponen como riesgo, es una situación en contra más bien, pues obviamente el que uno puede llegar a realizar cirugías más extensas de la necesitada. Creo que esta es una situación que no aplica tanto en nuestro país, en los Estados Unidos, en Canadá, inclusive en Australia, en algunos lugares de Europa. El uso del neurorregador ha llevado a que por tratar de ser más completos en una cirugía y no basados en el conocimiento anatómico, se provoquen algunos problemas. Entonces el potencial de riesgo existe, hay que saber medirlo y hay que saber tomarlo en cuenta y que eso juegue a nuestro favor. Obviamente el hecho de que pueda haber una mala registración o calibración es usuario dependiente, esta es una cuestión que se puede corregir en el momento en el que la persona que vaya a utilizar el aparato se familiarice con él mismo. Evidentemente, y esto quiero hacer un poquito de énfasis, es el costo agregado. Aquí todos a lo mejor pudiéramos decir en la institución donde yo trabajo, en el hospital donde yo trabajo, en mi práctica privada, pues todos quisiéramos tener un equipo de estas características, pues porque los beneficios son evidentes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Evidentemente que el costo tiene un factor detrimental en la adquisición, en el mantenimiento, en el uso de consumibles, que ha cambiado mucho de la percepción que teníamos hace 10 o 15 años a cómo es hoy en día. La situación en particular y probablemente lo más importante, y eso es una cuestión de experiencia personal, de los casos que hemos realizado en el grupo de que regresé el año pasado a la actualidad, aún no siendo patología de base de cráneo con tumoral necesariamente, todos han sido cubiertos. El hecho es cuando uno justifica ante la aseguradora la necesidad de la tecnología por los criterios específicos que tiene el paciente, nunca he tenido un solo problema con aseguradoras para hacer el chiste, obviamente, pues eso lo mejor un poquito más de papeleo, pero creo que es en beneficio al paciente. Evidentemente, ¿cuál es la valoración final? Pues hay una preponderancia de beneficio sobre el daño. Aquí tenemos un ejemplo específico de una arteria duodenal colgante o en mesenterio que está fuera de la base del cráneo, que de manera inadvertida se lesiona, a lo mejor no se identifica un sangrado en agudo en ese momento, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente está en recuperación, nos encontramos con esto. Y evidentemente, pues son situaciones que con conocimiento anatómico obviamente se pueden evitar, pero que el neuroreador pues, nos da una imagen muy clara y eso lo veremos un poco más adelante. El otro estudio o revisión sistemática importante fue por parte de la Academia Americana de Otorrinolaringología con un grupo multidisciplinario específicamente de Australia, de las personas que me entrenaron junto con otro grupo de Sydney, y el metaanálisis que ellos realizaron encontraron 14 cohortes comparativas en donde se hacían casos con y sin equipo de navegación por imagen y encontraron lo que les mencionaba previamente. Cuando se comparaban en la tasa de complicaciones mayores, el grupo que no utilizó neuronavegación era mayor al del grupo que sí lo utilizó. Entonces, de cierta manera uno tiene el respaldo en la literatura actual de que esto no es una situación en la que nada más queramos tener algo tecnológico y echar mano de ello por cuenta propia, sino con el objetivo específico y teniendo en mente la seguridad de nuestro paciente. La Academia Americana también emitió un position paper donde menciona específicamente que se aprueba el uso intraoperatorio de los navegadores en casos seleccionados, específicamente para la clarificación de la anatomía complejo, anatomía que está perdida y en procedimientos extendidos de base de cráneo. Pasando ya a casos clínicos, casos específicos y donde haremos un poco de énfasis de lo que comenté previamente, nos sirve, ya sacando todo poniendo todo a un lado en el contexto de la cirugía y del riesgo añadido de que disminuye el potencial para complicaciones mayores, el simple beneficio añadido que nos da para el entendimiento anatómico
del cirujano y de la gente que está en entrenamiento, creo que lo vale por sí mismo. Esta es una situación que está probada y que obviamente en diferentes centros, por las características que tienen a nivel internacional, lo utilizan por esa razón. No es una sobreutilización nada más porque está disponible, es porque está bien identificado que el hecho de que la persona que está en entrenamiento, sin necesariamente estar haciendo el procedimiento en ese momento, en el momento en el que nosotros tenemos una visión endoscópica, la visión tridimensional con la visión bidimensional, nos ayuda a ese entendimiento y a que ese ejercicio translacional que mencionaba se haga mucho más fácil y que nos aporte esa curva de aprendizaje. Aquí tenemos específicamente una semilla de Onodi y lo que tenemos es un marco de referencia para ver un punto específico en esas tres proyecciones y que nos ayudan a entender lo que, si nosotros obviamente oscureciéramos dos de esas imágenes, es un poco más complejo y al hacerlo con una imagen impresa, pues todavía más. Entonces ahí tenemos un ejemplo obviamente de una semilla de Onodi que nos pone en riesgo, pues obviamente por la exposición que existe del nervio óptico en ese espacio neumatizado, y más allá de eso es el que cuando nosotros estamos trabajando en ese etmoides no identificamos que estamos pasando a tener una relación directa con estructuras que son propias de otro seno. Ese es el verdadero riesgo. El riesgo de la Onodi es que nosotros estamos trabajando en un lugar que para nosotros es considerado seguro, cuando realmente tenemos una estructura que normalmente no se encontraría ahí. Evidentemente, para el entendimiento del seno frontal, que es muy complejo, que probablemente para todos los que nos dedicamos a realizar cirugía endoscópica de patología inflamatoria, es el coco de muchas personas, esto ayuda mucho en ese contexto. Aquí pueden ver una semilla que se mete hiperneumatizada en el seno frontal del lado izquierdo, que de otra forma fácilmente se puede confundir con el seno frontal verdadero, y al hacer esa cirugía perder por completo el sitio de drenaje y a ese paciente obviamente no resolver el problema y más allá de eso generar un problema por la manipulación quirúrgica que hagamos en el sitio. Regresando a la misma situación de lo que les enseñaba en la imagen clínica, la identificación obviamente cuando las arterias etmoidales no necesariamente tienen que estar completamente colgantes, que son bastante más obvias cuando uno hace la evaluación en el preoperatorio, sino de manera intraoperatoria, el que podamos identificar, no nada más por el conocimiento anatómico que podamos tener, sino con una confirmación visual, que estamos en un sitio que obviamente es de riesgo y que hay particiones donde potencialmente pudiéramos tener estructuras neurovasculares. Hablando específicamente de patología compleja, este es un paciente con una rinosinusitis fúngica alérgica, con muchísimo involucro obviamente, remodelación de tabla anterior, tabla posterior, con la creación de un mucocele que está desplazando la órbita, con mucha reacción inflamatoria y que obviamente lo que hace es aumentar el riesgo de que cuando nosotros realicemos el procedimiento no resolvamos el problema por el cual el paciente nos está visitando. Aquí uno de los beneficios que tenemos con abordajes extendidos al seno frontal, que son obviamente el poder llegar a esos límites y recesos laterales que anteriormente se consideraban como contraindicación de cirugía endoscópica, y con esto pues podemos ver una confirmación visual neta de que se está trabajando en el sitio donde se tiene que trabajar. Este es el seno frontal contralateral, pero con las mismas características que les mencionaba previamente. Este es uno de los casos más recientes que hicimos en el hospital, una paciente que fue referido por otro especialista que llegó al hospital, donde podemos ver obviamente pues signos clásicos característicos de fístula de líquido cefalorraquídeo, a pesar de que llevaba 6 meses en tratamiento por alguien que le dijo que era una rinitis unilateral. Evidentemente el abordaje diagnóstico de estos pacientes no es de la pertinencia de esta plática, pero pues no está de más el mencionarlo y el que quede en la mente de todos. Esta es una imagen transoperatoria donde posterior a la aplicación de fluoresceína intratecal se ve el pequeño saco de meningococo
posee protruyendo, esto es el septum, es la cavidad nasal del lado derecho, este es el septum, este es el colmen de medio rechazado de manera lateral, y podemos ver obviamente la coloración de la fluoresceína tiñendo el saco por completo. Si se fijan, esto es una cosa importante, uno podría decir, bueno, pues la verdad es que aquí parece que pues no estás donde deberías estar, esto ya está prácticamente pegado a la base del cráneo y aquí parece estar unos cuantos milímetros por debajo, y en realidad es que esto sucede. Yo estoy movilizando estructuras, estoy cambiando anatomía, pero tengo que tener en mente que la imagen que me está dando ahí es una referencia para esto mismo. ¿Cómo se ejemplifica de mejor manera? En el momento en el que hacemos la disección de ese saco de meningocele, el borde posterior de esa dehiscencia, evidentemente al estar menos manipulado, con la navegación vemos específicamente el sitio de donde era el defecto. Hablando de cuestiones un poco más, más extensas y que obviamente tienen una utilidad específica, este es un abordaje transteriboideo para ver un meningoencefalocele por una fístula de canal de Sternberg, si es que creen en la descripción, o una falta de fusión entre estas placas. Obviamente aquí se ve en el corte coronal una ocupación del seno esfenoidal del lado derecho, y lo que vamos a ir viendo es la técnica quirúrgica donde, después de hacer una antrostomía maxilar amplia, se está denudando la mucosa de la pared posterior, haciendo una resección de la pared posterior ósea de ese seno maxilar para entrar a la fosa pterigomaxilar, y obviamente el objetivo es hacer esta ruta en la que nos permita ver de manera directa el sitio del defecto para la reparación, que nos permite evidentemente la navegación en este sitio, el que todo este procedimiento, que toda esta manipulación se haga con un plano de seguridad, sabiendo dónde tenemos que hacer las osteotomías, porque en un momento más van a ver, ya identificando, este es el aspirador recto del Fusion para poder identificar el plano donde estaba, que era específicamente en este lugar. Hacemos un poco de disección de la grasa que se encuentra normalmente ahí, que es algo compleja, se identifican estructuras vasculares que se cauterizan, como se ven en la parte inferior ahí, se ve otra rama de la maxilar interna que se encuentra. Estamos utilizando un osteotomo precisamente para hacer este paso y poder ingresar al receso lateral de este seno esfenoidal de una manera segura, de una manera certera. ¿Qué es la imagen que tenemos aquí? La que se ve ahorita en este momento en el video es posterior a la aplicación de fluoresceína intratecal, la salida obviamente de líquido cefalorraquídeo a través del defecto, y una vez teniendo obviamente ese espacio, esta es la esfenoidotomía amplia, aquí se ve el saco de meningocele, y realmente teniendo esta situación es como unir dos líneas. Tenemos el espacio lateral, nuestro límite lateral, la parte medial, y lo que se hace obviamente es fresar el proceso pterigoideo superior, teniendo como referencia el nervio vidiano, que obviamente nos va a llevar hacia las zonas de riesgo posteriormente, la referencia que tiene con la arteria carótida, la cauterización del saco del meningoencefalocele hasta regresar y evidenciar la zona de dehiscencia completa y hacer la reparación pertinente. En ese momento poniendo algo de fascia y después haciendo una reparación en capas, que de igual manera no es el motivo principal de la plática del día de hoy. Este es un caso interesante. Los que estuvieron ayer en la plática del doctor Carrao hablaba de cuál es la importancia de este tipo de tecnología también en los casos donde estamos trabajando la órbita y específicamente el nervio orbitario. Este es un caso de un niño de 14 años con una displasia fibrosa, ahorita se va a ver el estudio de imagen, obviamente, con un compromiso del nervio óptico del lado derecho por compresión, donde había tenido una pérdida y una alteración cambimétrica significativa en un corto plazo. Igual que como lo mencionó el doctor, el plan inicial siempre es utilizar esteroides y obviamente ver la progresión de este paciente fue mala, por lo que se decidió entrar a hacer una descompresión. En este momento se están identificando, es la quilla del esfenoide, se está haciendo obviamente la resección de la mucosa, vemos pues un hueso que es más óseo que fibroso, donde es complicado, donde sangra, el espacio es reducido. Ahí estamos trabajando a cuatro manos. Este es un aspirador que nos va dando la referencia con el navegador en todo momento, y lo que queremos ir es obviamente hacia la zona donde sabemos anatómicamente que va a estar
afectar nuestro nervio óptico. Aquí, obviamente, con irrigación constante para no causar un daño térmico con el uso de la fresa, y en un momento más vamos a ver sobrepuesta la imagen, donde posterior a tener un límite, hacemos una verificación con la navegación y nos da esta imagen que en un momento más aparecerá, donde nos habla que estábamos exactamente en la parte inferior, ya se había fresado todo esto, y el objetivo es tener una descompresión 180 grados de ese nervio para que obviamente tenga un resultado favorable. De manera muy grata, este niño en el posoperatorio inmediato, despertando de la anestesia, había recuperado de manera significativa campos visuales. Hablando de su uso, obviamente, en tumores, pues no hay duda de que cuando hay algún tipo de compromiso a estructuras que son extranasales, necesitamos algo de referencia en ese aspecto para que nosotros podamos evaluar y podamos tener un abordaje quirúrgico hecho a la medida y específico para ese paciente. En este caso, un adenocarcinoma del techo etmoidal con involucro obviamente de la lámina cribriforme y con el piso anterior y el techo etmoidal. Una de las herramientas que son muy importantes y que tiene este equipo es la posibilidad de hacer una fusión entre un estudio de tomografía y un estudio de resonancia magnética cuando manejamos patología que lo amerite. En este caso en particular, un granuloma de ápex petroso, donde podemos ver la lesión, y aquí podemos ver cómo hay un balance más o menos a la mitad entre resonancia magnética y tomografía, que nos permite obviamente evaluar tanto las estructuras de riesgo como las estructuras neurovasculares al lado del sitio donde vamos a trabajar, como el lugar donde estamos físicamente. Aquí, posterior a hacer ese abordaje esferoidal ampliado, vemos cómo está el tabicamiento, que podemos ver en la tomografía, se ve un poquito mejor, pero que podemos ver aquí, el espacio donde se abrió obviamente la cápsula de este colesteatoma, y lo que estamos haciendo realmente ahorita es hacer irrigaciones para poder sacar todo el contenido de este granuloma, donde se ven ahí que salen todas estas pequeñas partículas. El paso siguiente en este procedimiento, y lo que aboca prácticamente todos los autores que se dedican a hacer esto, es con el objetivo de evitar que esto se estenose y que tenga obviamente una recidiva por el acúmulo de este contenido, lo que se hace es llevar todo el piso del esfenoides prácticamente hacia el tribus y tratar de tener una apertura lo mayor posible. En este caso, independientemente de hacer eso, se puso un stent de Silastic, que la verdad es que hay gente que no le gusta, obviamente hace postre, puede hacer reacción obviamente alrededor, inflamatoria, que nos puede llegar obviamente a cerrar ese espacio donde estamos trabajando. Ya por último, y simplemente con el afán de ver qué es lo que sigue y qué es probablemente con lo que vayamos a estar trabajando en unos 10 años, independientemente de la navegación que nos da los beneficios que ya comentamos, los equipos van a empezar a tener este tipo de implementación. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo un modelo de realidad aumentada que ya está en utilidad, que está montado el primer quirófano con esta tecnología en la Universidad de McGill en Montreal, donde se alcanzan a ver los pequeños círculos donde pantalla nos va guiando con esa evaluación preoperatoria que hicimos para saber cuántos milímetros estamos fuera de ese canal que nosotros identificamos en el estudio previo, que nos va a llevar hacia el sitio donde tenemos que ir. En este caso se puede ver cómo el paciente tenía un bic nasofrontal muy prominente que causaba obviamente cierta cantidad de problemas, y por eso el uso de una fresa en ese lado. ¿Cuáles son las pequeñas conclusiones que quiero que se lleven a casa? El objetivo principal de la plática, pues obviamente el navegador es una herramienta sumamente útil para el apoyo intraoperatorio. Definitivamente, y esto es la cuestión más importante, no jamás sustituye el conocimiento anatómico que tiene el cirujano. A mí la primera persona que me enseñó eso fue mi padre, que fue el que mencionó en alguna mesa redonda que el neuronavegador, el cirujano, lo tiene en la cabeza y después lo tiene en el aparato. Y esto es una situación muy real. Aquí la situación es, uno no puede depender de una herramienta tecnológica para sustituir el conocimiento anatómico. Creo que una parte muy importante donde hace falta inclusive un poco de investigación y no está muy bien diseñado o no está muy bien evidenciado es esto que les llevé comentando durante toda la plática.
su uso y su valor en enseñanza es algo que definitivamente tiene características que lo hacen meritorio de optimización por ese concepto nada más. No tengan alguna duda, muchas gracias.